Hola, ¿qué tal, chicas? Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acompañarme. Hoy les traigo este trabajo bastante sencillo, un trabajo completamente para salón. Se trata de un baby boomer, pero escarchado. Espero que les guste y vamos a comenzar. Bien, chicas, vamos a partir. Ya deberíamos de tener en este punto nuestra uña natural preparada para aplicación de acrílico. Ya coloqué la forma para escultura también y vamos a comenzar aplicando primero nuestro acrílico cover. Utilicen el cover de su preferencia, el que mejor vaya con su tonalidad de piel o con sus gustos personales. Entonces aplicamos la primera perla de esta manera. Vamos llevando nuestro acrílico con cuidado a zona de cutícula. Recuerden que en zona de cutícula hay que tener mucho cuidado de no tocar la piel y también de llevar solamente la cantidad necesaria de producto para que después podamos tener un sellado adecuado de estos bordes. Aplico una segunda perla ya en la zona media de la uña. Voy llevando primero hacia arriba para que se integre con la primera perla que coloqué. Y ya en la parte de la punta ya no voy a utilizar el cover. Ahora sí ya voy a estar utilizando un acrílico con glitter escarchadito. Aquí ustedes pueden escoger el que ustedes quieran, el que más les guste, del color de su preferencia, porque ahora pues puede ser en cualquier color que ustedes deseen. Si yo elegí este, que es un escarchadito en tonos blancos, un poquito con tonos o brillos tornasolados, que quedan muy muy bonitos. Y con esto pues termino de construir lo que es mi borde libre. Aquí estoy haciendo una estructura de punta coffin de esta manera, entonces aquí termino de poner la punta y eso es muy fácil, chicas. Esto lo van a hacer rapidísimo, como les digo, este es un trabajo completamente de salón, así que pues aquí ya lo tienen. Una vez que ya tengo esto, sí, voy a esperar a que el acrílico seque muy bien. Aquí ustedes ya trabajando en el set completo, en un trabajo en serie, obviamente de aquí se pasan a la otra uña y después a la otra y así. Y al final yo lo que hago es encapsular todas de esta manera, retiro la forma para escultura y ahora sí comienzo el encapsulado también de manera serial, una por una en cada una de las uñas. Sí, aplico la primera perla de esta forma. En la zona media de la uña, casi en la cutícula, ya no le pongo acrílico transparente. Sí, recuerden que la zona de cutícula, para que quede muy bien selladita, hay que aplicar muy poco producto. Entonces, ahora aquí ya termino de encapsular hacia la punta, de esta forma, con la segunda perla. Y de esa manera yo ya terminé mi encapsulado, ya no va a ser necesario aplicar más. Pero recuerden que siempre sí va a ser necesario encapsular. Este tipo de uñas se tienen que encapsular por dos razones. Porque hemos hecho un difuminado para crear el baby boomer. Y también porque hemos utilizado acrílico escarchado. Y todos esos glitters, esas colitas de sirena, pues tienen que encapsularse. Sí, entonces lo aplicamos de esta forma. Ahora voy a esperar a que seque por completo y ya puedo proceder al limado. Sí, tomo primero mi lima de grano 100, lo primero que voy a hacer es dar cuadratura a la uña limando laterales y punta para que me quede muy bien perfilada la estructura de la uña. Enseguida el segundo paso del limado va a ser sellar la zona de cutícula, que es lo que voy a hacer a continuación con la parte curva de la lima. Voy pasándola de esta forma. Si ustedes hacen una buena aplicación del acrílico en esta zona, el sellado va a ser muy sencillo y rápido. Una pasadita rápida y listo, terminan de sellar. Y el último paso del limado pues es completar toda la superficie, limando ya el resto de la uña, como ven que voy a hacer a continuación con la lima recta, llevándolo en un movimiento ascendente-descendente, hasta terminar de cuadrar muy muy bien la estructura. Ya cuando he completado eso, ya termino con un limado envolvente para integrar toda la uña y ya está listo. Enseguida lo que voy a hacer es pulir. Pulo toda la superficie de la uña y por último retiro ya bien todo el polvo y limpio con una gasita empapada de alcohol o de limpiador para gel, lo que ustedes utilicen. Yo generalmente utilizo más alcohol. Lo limpiamos de esta forma
y ya está listo para aplicar nuestro gel finalizador y terminar nuestra aplicación. Voy a aplicar aquí una capita de finish gel y lo llevo a curar a mi lámpara. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño detalle de decoración. Primero voy a colocar un pequeño arito de esta manera de metal. En esta ocasión estoy utilizando toda la decoración de bisutería de metal en tono rose gold. Y también voy a utilizar un pequeño cristal para el centro. Sí, este va a ser el centro de una flor que voy a comenzar a hacer en 3D. Voy a utilizar este acrílico para los pétalos de la flor que se llama Aura y es de la colección Ethery de Organic, como pueden ver. Y voy a hacer pétalos basiquísimos, pétalos sencillos. Lo único que voy a hacer es colocarlos todo alrededor de este pequeño aro. Este 3D es algo súper sencillo, solamente estoy haciendo pétalos básicos. El pincel que utilizo para trabajar esto es un pincel Kolinsky número 4. Siempre es el número 4 el que utilizo para 3D y para estructura siempre uso el número 8. Son los únicos pinceles que uso, chicas. Voy a continuar aplicando más de esta decoración en tono rose gold también y lo vamos a poner de esta forma. Son pequeños mini estoperoles, ya nada más para complementar el set. Ya no le quise poner más cristales para que luzca por completo el brillo que tiene en la punta, pero si a ti te gustan demasiado los cristales, pues le puedes colocar más cristales, no hay ningún problema, chicas. Recuerden que eso es cuestión de gustos nada más. Y así es como queda terminado el trabajo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo puedan llevar a la práctica, chicas. Yo como siempre les envío un abrazo muy fuerte. Las invito a suscribirse a este canal, compartan el video, denme su dedito arriba. No se olviden de activar la campanita para que reciban las notificaciones cada que yo subo un nuevo video. Nos vemos muy pronto. Bye bye, chicas.